serie de Romanos, Romanos capítulo 4. Búsquelo, por favor, y cuando esté listo, se pone de pie y vamos a leer juntos. Romanos capítulo 4 y vamos a leer hoy versos 1 al 12. Yo leo los impares, ustedes leen los pares. ¿Estamos? Bien, dice así la palabra. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos a ti el honor, la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias por traernos hasta Romanos capítulo 4. Y lo que te queremos pedir, Señor, es que nos ayudes durante esta jornada, Señor, a poder verte a ti en medio de nosotros, Señor. Que podamos entender tu palabra. Que podamos, Señor, hoy ser guiados por tu Espíritu. Y abrazar la dicha de aquellos a quienes sus pecados les han sido perdonados, aquellos a quien su transgresión, Señor, y sus pecados les han sido pasados por alto. Ayúdanos a abrazar, Señor, esa dicha que vivió Abraham, David, y que también nosotros podemos tener. Ayúdame y ayúdanos, Señor, para escuchar bien tu voz esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hemos llegado al capítulo 4 de Romanos, eso quiere decir que nos estamos metiendo recién para terminar la tercera parte de Romanos, más o menos, la cuarta parte de Romanos. Y quisiera hacer breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, porque a partir del capítulo 4 empieza una nueva realidad. Hemos hablado en el capítulo 1, los primeros versos, una introducción donde Pablo le habla a los romanos en su identidad y cómo ellos son, amados, santos, llamados de Dios. Nos define el Evangelio en capítulo 1, versos 16 y 17. Dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y se nos dice qué es ese Evangelio. A partir del verso 18 y hasta el capítulo 3, lo que hemos visto es que se nos presenta tres clases de persona. Y lo que Pablo está haciendo en su argumento es mostrar que toda la humanidad está bajo pecado. En primer lugar, hay un grupo de personas que se pueden escudar en la ignorancia. Yo no sabía que había un Dios, por lo tanto, hago lo que hago y yo no sabía que Dios existía, por lo tanto, Dios no me puede condenar porque yo no sé. Y Dios no me puede condenar porque yo soy un ignorante de su existencia. Ante esa realidad, el argumento de Pablo es nadie, ningún ser humano puede decir que no conoce a Dios. Porque Dios se ha revelado en la creación y ha dejado un cartel en los cielos, en las montañas, en el océano, en los acantilados y en cada lugar de este planeta para decirle, hay un Dios que creó todo eso. Y el problema no es que tú no sabías, sino que sabiendo que hay un Dios,
Tú no lo has adorado como a Dios, sino que te has hecho a otra cosa tu Dios o a ti mismo tu Dios. Así que no tienes excusa, quien quiera tú que seas. Segundo lugar, Pablo enfrenta a otro segundo grupo de personas, que son los moralistas. Aquellos que creen que son muy buenos y que ellos se portan muy bien y que son buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, no toman, no beben, no van a fiestas, ayudan a los pobres y demás, son hinchas de Nacional. Todas esas cosas buenas que pueden pasar, ese grupo de personas se puede jactar y decir, yo soy. Pero Pablo está diciendo, no, porque ustedes en lo que juzgan a otros, se están juzgando a sí mismos. Porque mientras que este hace ciertas cosas que tú puedes ver, tú pecas en lo que buscas o en lo que tratas de alcanzar cuando haces esas cosas. Por ejemplo, mientras que tú juzgas a alguien, a ese hombre que se acuesta con otra mujer en su oficina, tú mismo, moralista, que lo estás juzgando a él, ¿cómo es posible que esos hombres hagan algo? Tú mismo deseas a esa misma mujer o a otra mujer de tu oficina en tu mente cuando la ves pasar. O cuando se agacha a servir el café, tú le miras lo que no le debes mirar. Eso es lo mismo que hizo el otro, adulteraste con ella en su corazón. Entonces, no moralista, tú no te puedes justificar delante de Dios, tú también eres culpable, porque no solamente pecado es lo que hago, sino lo que busco con lo que hago. Así que ese es el segundo grupo de personas que están arrinconados y decir, no tenemos esperanza, no podemos ser justos delante de Dios. El tercer grupo son aquellos que se esconden en la religión y tratan de ver en la religión la razón por medio de la cual ellos pueden ser justos delante de Dios. Y es, yo soy un buen judío, yo observo la ley, somos los hijos de Abraham, Moisés nos dio la ley, Moisés es nuestro padre, Abraham es nuestro padre, somos hijos de David y demás. Y Pablo les dice, no importa el apellido que tengas, el nombre que tengas judío, porque la razón es que se le te ha dado la ley y la ley lo que hace es que te hace más responsable de tu pecado. Porque sabiendo que no debes matar, no adulterarás, no codiciarás, sabiendo que eso es lo que Dios quiere, erras al cumplir en eso. Así que lo que hace la ley que tú tienes es que te hace más responsable. Porque ahora tienes a Dios, tienes la ley y no eres capaz de cumplirla. Así que nadie será justificado por las obras de la ley. Y en eso, en alguno de esos grupos está usted y estoy yo. Yo no sé si usted era el que decía que ignora a Dios, yo no sé si usted era el moralista que se creía muy bueno, o si usted era el religioso que creía que por hacer ciertas cosas religiosas ya estaba bien con Dios. Cualquiera de los tres que usted sea, estamos arrinconados a la pared, básicamente bajo la declaración del capítulo 3, verso 10. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No lo hay. Ni tu mamita, ni tu papito, ni el mío, ni la mía. Nadie, no hay justo ni uno solo delante de Dios. Así que todos estamos en esa realidad. Y en medio de esa realidad es que ninguno de nosotros se puede solucionar ese problema. No hay ningún ser humano que pueda solucionar eso. Entonces se introduce en el capítulo 3, verso 21, el gran pero. Pero ahora, y ese es el gran pero de la historia, y es que se ha revelado una justicia, que es la justicia de Dios en Cristo. Entonces, pues Pablo, después de encerrarnos a decir no hay justo y no hay quien pueda resolver ese problema, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay ni un solo justo, nos muestra la manera en que el ser humano puede llegar a ser justo delante de Dios, la manera en que puede llegar a tener una relación correcta con Dios. Eso es recordando la obra de Jesús, que vino un hombre llamado Jesucristo, por medio del cual Dios se encarnó y se hizo hombre, vivió entre nosotros. Y ese hombre vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Él sí la vivió, él sí cumplió la ley completamente. Tú y yo no podemos, él sí. Él vivió esa vida perfecta y él fue a la cruz del Calvario a entregarse en favor nuestro. ¿Recuerdan la transferencia del cordero? Que cuando yo pongo la manito en el cordero, en la cabeza del cordero, estoy haciendo dos cosas. Por un lado, ese cordero que tenía que ser sin defecto, sin mancha ni arruga en el Antiguo Testamento, ese cordero que tendría que ser perfecto, es un símbolo de lo que Dios exige. Dios exige perfección. Cristo Jesús fue ese hombre perfecto que Dios exige. Así que ese corderito tenía que ser así porque era una sombra de lo que Cristo iba a ser. Cristo es ese hombre perfecto. Ese corderito, yo ponía mis manos sobre él y ese corderito recibía mis pecados. En el escenario de yo me declaro culpable o pongo sobre ti mi culpabilidad y tú vas a tener que morir por mí.
Entonces el corderito iba a ser sacrificado y ese cordero me representaba a mí para el perdón o aplacar mis pecados, lo que llamábamos propiciación. Esa obra fue la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él fue a la cruz del Calvario, Él llevó en Él mis pecados y derramó su sangre para que Dios me mirara a mí ahora de una manera distinta, como perdonado, como libre de pecado, como justo delante de Dios. Pero no solamente eso, Él no solamente llevó mi pecado, porque el corderito me daba también algo a mí, ¿recuerdan? El corderito me otorgaba su justicia. Entonces no era solamente que Él se llevaba el pecado, sino que el corderito de su perfección me hacía perfecto a mí. Cristo Jesús, al ir a la cruz del Calvario, me dio también de su justicia. Yo le di mi pecado, Él me entregó su justicia. Así que ahí estamos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos a ser justificados así? ¿Cómo abrazamos esa obra de Jesús? ¿Es algo universal? Decíamos hace 15 días que no es universal. Es para los que creen. Y la fe, decíamos que no es otra cosa, sino el instrumento mediante el cual nosotros recibimos el regalo de Dios. ¿Cierto? Veíamos algo como esto. La mejor imagen que he encontrado para describir eso es esto. Aquí hay tres cosas por lo menos, pero cuatro cosas. Hay una escultura, un escultor, un cincel y un martillo, ¿sí o no? No se ve muy bien el cincel y el martillo, pero imagínense que ahí está. Ahí están las cuatro cosas. Nosotros somos la escultura. Imagínense ustedes que el martillo y el cincel, después de que el artista terminó esta gran obra, diga, oh, qué obra hice, y todo el mundo alabe al martillo y al cincel. Oh, martillo y cincel, no hay como ustedes. No, sería tonto, sería estúpido creer eso. De la misma manera es creer que la fe nuestra es la que nos salva, porque nuestra fe es el instrumento mediante el cual el artista llamado Dios nos esculpió a nosotros a la imagen de su Hijo y nos entregó la justicia. ¿Cómo yo llegué a participar de eso? A través de un instrumento llamado la fe. La fe es estirar la mano y recibir el regalo de Dios. Tiene que ser así para que yo no me jacte. Y eso es lo que vimos hace 15 días. ¿Estamos? Les resumí como 15 predicaciones en 5 minutos. Llegamos al capítulo 4. Y lo que tenemos en el capítulo 4 entonces es una pregunta para iniciar. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? El punto, mis hermanos, es que Pablo empieza a apoyar ese argumento que ha venido hablando a través de traer dos personajes importantes en la historia de Israel, Abraham y David. El problema de esta pregunta, y este texto está escrito también de nuevo como vimos anteriormente, como en diatriba, y es una cantidad de preguntas que hay en todo el pasaje, que son como preguntas que Pablo a sí mismo se hace para responder preguntas que su auditorio tiene. Hay gente entre los judíos, que es a quien Pablo escribe esta carta también, que se están preguntando en el caso de Abraham, porque Pablo ha dicho que somos justificados por la fe, y los judíos dicen no. Y entonces, ¿qué hacemos con Abraham? ¿Qué diremos del caso de nuestro antepasado Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta? Porque había una creencia entre los judíos, entre los rabinos, una creencia rabínica de que Abraham había sido justificado porque él obedeció la ley. Porque él sí fue un hombre justo, perfecto y que obedeció la ley de Dios. Y había una creencia general sobre eso. Y Pablo va a decir básicamente que eso no es así, en razón a dos cosas por lo menos. Primero, que es anacrónico. ¿Qué quiere decir eso? Que no corresponde a la época de Abraham, porque la ley está aquí. Abraham está aquí, Abraham es antes de la llegada de la ley llegó con Moisés. Entonces es tonto pensar que Abraham cumplió algo que no conocía y que no sabía que existía, que era la ley no había venido. Entonces no es posible que Abraham haya sido justificado por las obras de la ley porque ni siquiera conocía la ley. ¿Cómo solucionan eso los judíos? Ellos dicen que lo que hubo fue un anticipo, que lo que Dios hizo fue que le reveló espiritualmente la ley a Abraham y él la conocía antes de que existiera. Y entonces él vivió conforme a la ley que todavía no había sido publicada. Como cuando tú lees un libro que todavía no ha sido publicado, algo así. Que Abraham tenía ese libro, que no fue publicado, sino hasta Moisés, y que él ya conocía la ley y por eso vivió bajo la ley. Pero en medio de eso, Pablo les dice que sería tonto pensar eso. ¿Por qué? Versículo 2. En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse. Pero no delante de Dios. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, hubiera tenido de qué chicanear delante de Dios y de qué reclamarle a Dios. El punto es que Pablo dice, pero no tiene eso delante de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es, Abraham es un simple pecador como usted y como yo, porque él no tenía cómo jactarse delante de Dios. Él es un pecador como nosotros. El punto de todo es que si la fe
nuestra es igual que obediencia, entonces hubiéramos creado dos mecanismos de salvación. Unos son salvados por la fe, otros son salvados por la obediencia. Pero eso no es posible. Eso no es lo que aprendemos en la Escritura. Si fuera así, si la fe fuera igual a obediencia, tendríamos de qué jactarnos, porque seríamos merecedores de la salvación. Y si yo me porto bien, entonces la salvación que Dios me da no es un regalo, sino es una recompensa al que yo me porté bien. Entonces, ahí está la confrontación. Los judíos creen que Abraham fue justificado por su obediencia. Pablo está diciendo, no, él fue justificado sin la mediación de su obediencia, sino por la fe. Y entonces, como en buen debate bíblico, dicen, ok, no le creo a ustedes ni me crean a mí. Vamos a la Escritura. Y en el versículo 3, Pablo les dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es muy importante cuando tengamos debates con personas sobre asuntos de la fe. No es lo que tú creas o lo que yo creo, o lo que me parece a mí más razonable o a ti más razonable, sino es qué dice la palabra de Dios. Hay muchas cosas en la Escritura que nos son muy difíciles de creer, pero el punto es que Dios lo dice. Entonces, en el debate en el que Pablo está, Pablo no va a pelear con ellos argumentando. Pablo va a decir, ok, vamos a leer en la Biblia, vamos a la Torá, y los lleva a Génesis capítulo 15, verso 6, que es la cita que ustedes tienen ahí en el versículo 3. ¿Ven? Le creyó, dice ahí, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Noten que no dice que Abraham obedeció todo y se le contó como justicia. No dice que Abraham guardó toda la ley y se le contó como justicia. Dice que Abraham creyó y se le contó como justicia. Esto es muy importante de entenderlo. Pablo sagazmente lleva a los judíos a un libro que ellos respetan y aceptan, que es Génesis, que está en la Torá. Y les dicen, mire lo que dice la Escritura sobre Abraham. Y lo que dice básicamente es que Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino por creerle a Dios. Dice Génesis 15:6, que es la cita a la cual Pablo alude. Le creyó Abraham a Dios y el Señor se lo contó a él como ¿qué? Como justo. Recordemos la historia de Abraham. Abraham es un hombre, es un caldeo, es un hombre que no conoce a Dios. Pertenece a un pueblo que se llama Ur de los Caldeos, que no adoran a Dios sino a otros dioses. Y Dios ve a ese hombre pagano que adora a otros dioses y Dios lo llama y le dice, Abraham, sal de Ur de los Caldeos, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios no llama a Abraham porque Abraham fuera un hombre bueno. Dios no llama a Abraham porque Abraham sí le está adorando y está haciendo el bien. No, Dios llama a Abraham siendo él todavía un pagano adorador de otros dioses. Y Dios le llama, se lo encuentra y dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham sale y lo que Dios le dice es que Abraham, yo a través de ti voy a hacer una nación grande. Te voy a multiplicar la descendencia, tendrás hijos y tus hijos se convertirán en naciones. Y en esa simiente tuya serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham es un hombre que cree a Dios en eso y pasan los años, se va de Ur de los Caldeos y llegamos a Génesis capítulo 15, 3 capítulos después. Y Abraham ya se encuentra siendo un hombre de 100 años, con una esposa de 99, estéril y nada de hijos. Y Abraham entonces está triste, acongojado, sin esperanza, abatido. Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso Dios va a cumplir su promesa? Y entonces Dios ve a Abraham en ese estado de tristeza, porque no es posible que él pueda tener un hijo. Y Dios se encuentra nuevamente con Abraham en el capítulo 15. Y Dios le dice, Abraham, sal de la tienda. Vivían en carpas en esa época. Sal de la tienda, era una noche, el cielo estrellado, despejado. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, mira el cielo. Y Abraham mira el cielo y ve esas estrellas así, como una postal. No había fluido eléctrico, así que entre más oscura la noche, mejor se ven las estrellas. Así que Abraham ve las estrellas y le dice, Abraham, ¿sabes qué? Como esas estrellas, cuéntalas, ¿las puedes contar? Y Abraham empieza, uno, dos, no, señor, no puedo. Así de numerosa será tu descendencia en esta tierra. Y Abraham como que, señor, pero no tengo hijos, tengo 100 años, ya no. Mi esposa tiene 99, ya no. Y es estéril, ya no. Tal vez sea a través del hijo de mi esclavo, que tú me quieras dar descendencia.
no Abraham, te voy a dar un hijo. Y lo que dice el verso 6 que respondió Abraham ante ese anuncio de Dios es, le creyó Abraham a Dios y el Señor lo reconoció como justicia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Abraham creyó que Dios le iba a dar una descendencia por medio de la cual, un descendiente por medio del cual serían en su descendiente benditas todas las familias de la tierra. Mis hermanos, el versículo 11 nos dice que nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es padre de todos los que creen. ¿Sabía usted que comparte la misma fe de Abraham? ¿Sabe por qué? Déjeme explicárselo. Abraham está de este lado de la cruz. No recuerdo muy bien, pero por lo menos unos 4000 años antes de Cristo. Abraham está de este lado de la cruz. Y Abraham recibe una promesa de parte de Dios de que él va a tener un nacimiento, un hijo en el cual serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham decide creerle a Dios. ¿Cuál es ese hijo de Abraham en el cual son benditas todas las familias de la tierra? ¿Isaac? Jesucristo. Mateo capítulo 1, versos 1 y 2. Jesucristo, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Jesucristo es esa simiente por medio de la cual todas las naciones van a ser salvas y todas las naciones van a ser benditas en su nombre. Así que Abraham lo que está haciendo es poniendo su fe y su confianza hacia el futuro del cumplimiento de la promesa de Dios. Dios, Abraham le cree a Dios que Dios va a cumplir la promesa en uno de sus descendientes algún día y que en ese descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham decide creerle a Dios sin ver. 2017, Redil del Sur. Nosotros estamos aquí puestos y nosotros hemos puesto la confianza en uno hacia el pasado, hace 2000 años, que vino en favor de nosotros a justificarnos y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que la única diferencia de Abraham y nosotros es temporal. Abraham creyó hacia el futuro, nosotros creemos hacia el pasado. La fe de Abraham se ponía en lo que estaba por delante, nuestra fe retrocede en lo que está atrás. Ni Abraham ni nosotros hemos visto a Cristo, ¿o sí? No, pero ambos creímos sin ver. Y por eso, mis hermanos, somos de la fe de Abraham. Creímos la misma cosa, solo que desde diferentes puntos en la historia. Abraham creyó hacia adelante, nosotros creemos hacia atrás. Pero creemos en el mismo acto de que vendría uno, que vino uno en nuestro caso, en el cual las familias de la tierra son benditas. Gálatas capítulo 3 también nos va a hablar más de eso y ese punto en el que Pablo está. Así que, mis hermanos, esto es muy importante para nosotros porque nos recuerda una realidad. No es que en el Antiguo Testamento la gente era justificada y salvada por la ley. Porque muchos cristianos, escúchenme bien, hemos creído eso. Que es que antes la gente se salvaba por obedecer la ley, pero ahora es por gracia. No es verdad. Siempre ha sido por gracia. Abraham, David, Moisés, Ezequiel, Isaías, Malaquías, Elías, Eliseo, cualquier nombre de los grandes héroes de la fe, creyeron a Dios. Eso es lo que Hebreos 11 nos va a decir, la fe de ellos. Ellos hicieron lo mismo que nosotros, pusieron su confianza en la promesa del que habría que venir, en la promesa de redención. Nosotros la hemos puesto hacia atrás, pero compartimos la misma fe. Siempre ha sido por fe, siempre ha sido por gracia de Dios. Versos 4 y 5, Pablo entonces presenta un contraste. Y el contraste básicamente es entre dos sistemas de salvación. Verso 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Cuando alguien trabaja, no le es contado la paga, ¿cierto?, el salario como un favor, sino como una deuda. Y eso básicamente es, Pablo está mencionando un sistema de salvación en el cual hay una forma de salvarse que es creyendo que yo puedo hacer ciertas cosas y entonces Dios me debe a mí. Y entonces Dios me va a pagar con la salvación. Ese sistema religioso es de la iglesia tradicional, pero muchos cristianos todavía vivimos así, creyendo que es que si yo me porto bien,
si yo hago esto y aquello, entonces algún día Dios me va a tener que recompensar porque he sido bueno y Dios me va a salvar. Es como, yo no sé cuántos de ustedes lo hacen, yo creo que ninguno, que llegue el 15, usted entra a Bancolombia, le están pagando su quincena y usted salga de Bancolombia con su salario y llame al jefe. Jefe, gracias por el favor de consignarme el sueldo. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Porque entendemos que es un deber de él pagarme porque yo me lo gané. Yo trabajé por eso de tal manera que yo no lo recibo como un favor. Ay, tan agradecido, usted tan buena gente, tanta gracia que tiene conmigo, jefe. Me pagó, es lo que tenía que hacer. Él me debía eso a mí. Muchos de nosotros vivimos de esa manera con Dios. La religión nos hace pensar que es que yo tengo que acumular méritos delante de Dios y que con esos méritos entonces yo puedo tener la cuadrada cuentas con Dios y que entonces cuando llegue a preguntarle a Dios yo le presente mis méritos y Dios me pague. Ese es un sistema de salvación. Y el punto es, mis hermanos, que el hombre justo es uno que no ha trabajado para ganarse la salvación. ¿Sabías tú que tú no tienes que trabajar para ganarte la salvación? Un cristiano verdadero es uno que deja de trabajar para ser salvo. Un cristiano verdadero es uno que deja de trabajar para ser salvo, porque si fuéramos salvados por lo que hacemos, tendríamos de qué jactarnos. Y lo que Pablo ha venido diciendo durante tantas veces es, no hay jactancia, no me puedo jactar delante de Dios. Y saben una cosa, Dios no le debe nada a nadie. El punto es que a veces creemos eso, que Dios me debe. Entonces, vamos a la iglesia, nos portamos bien, y entonces empezamos a hablar cosas como, Dios, tú ves que yo voy bien, Señor, hacele, ayúdame con esto. Como un tema de, hey Dios, devuélveme pues, ¿cierto? Págame. Y aún en Cristo encontramos iglesias donde le dicen a la gente, pacte, siembre, haga, dé y lo que sea, porque entonces si tú haces eso, Dios está en la obligación de darte a ti esto. Dios no le debe a nadie. Y eso es lo que Pablo está tratando de mostrar, porque si me debieras, porque yo trabajé por algo. Y Dios no me debe nada. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Así que ese es un sistema de salvación. Aquel que cree que trabaja, pero si llegáramos a trabajar, dice Pablo, si fuera por trabajar, no sería un favor lo que Dios nos hace, no sería gracia, sería la recompensa adecuada a mis acciones. Pablo dice, no es así. El otro sistema de salvación, en contraste, tenemos el verso 5. Sin embargo, y ahí está el contraste en esa palabrita, sin embargo, al que, ¿qué cosa? No trabaja. Y esto no tiene que ver con no trabajar. Ay, el pastor dijo que no trabajáramos. Mi amor, no, esto tiene que ver con salvación. No tiene que ver con que usted vaya allá y se acueste en su cama y el pastor dijo no trabajen. No he dicho eso. Esto tiene que ver con salvación. Sin embargo, al que no trabaja, sino que ¿qué? Cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Y esto es, le estalla la cabeza a los judíos, porque ¿cómo así que hay un Dios que justifica a los malvados? Y esas son de las cosas que no podemos entender de Dios. ¿Cómo así que hay un Dios que ve justos a los que no lo son? Que ve justos a los pecadores, que justifica a los más malos. No, yo no, a mí no me cabe eso en la cabeza. ¿Cómo así que Dios ve justos a esos? Y el judío no puede creer eso porque el judío tiene un ego de que ellos son el pueblo de Dios y ellos tienen un ego puesto en su capacidad de cumplirle a Dios, de rendir delante de Dios. Y que digan eso les explota la cabeza. Y lo que Pablo está diciendo es que es aquellos que creen en el que justifica al malvado, a ellos se les toma la fe en cuenta como justicia. Ahora bien, ¿qué quiere decir ese término de se le tomó en cuenta como justicia? Ayúdenme a ver, por favor, cuántas veces aparece en los primeros 13 versículos esa expresión. Se le tomó en cuenta la fe como justicia. Ayúdenme a verlo. Hay empanada para el ganador. Si eso los motiva. ¿Cuántas veces aparece en los versos ahí esa expresión?
¿Alguien ya lo tiene? ¿Tres? ¿Quién da más? ¿Cuatro? ¿Quién da más? Hasta el 13. ¿Cuatro? ¿Cinco? Muy bien. Verso 3, miren conmigo, verso 3, la última parte. Le creyó Abraham a Dios y esto se tomó en cuenta como justicia. Verso 5, sin embargo, al que no trabaja, última parte, se le toma en cuenta la fe como justicia. Verso 9, al final hemos dicho que Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Verso 11, y a esto se les toma en cuenta su fe como justicia. Y verso 13, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Cinco veces aparece esa expresión y se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que resulta que uno está llevado, quebrado, mal, mal, y uno tiene una cuentica en Bancolombia, y lo llama el tío de España. Entonces tenemos un tío en España. El tío de España o de Estados Unidos. Mi hijo, ahí le puse un milloncito de pesos, y resulta que usted está tan llevado que le debía al banco y el banco tiene el derecho de debitarte. Y el tío te llama y te dice, mi hijo, te consigné un milloncito de pesos. Usted no sabe si llorar o reírse. Y dice, ay, tío, ¿por qué no me los consignó por Western Union? O no sé. Eso es, se le tomó en cuenta como. Lo que está haciendo el banco es que el banco te está tomando eso como que tú eres buena paga, aunque no lo eres. Para el banco, ellos están tomando que esa plata que te llegó ahí, ellos te la toman como parte del pago de lo que tú le debes. Y ellos te ven, ay, tan buena paga, ya nos puso esa plática ahí. Para ellos es que tú estás pagándole, para ti no. Para ti dicen, no, yo quería esa plata para otra cosa. Eso significa que se le tome en cuenta cómo. Se nos acredita a favor de nosotros algo que no es nuestro y que no nos pertenece y que no tenemos en nosotros. El punto, mis hermanos, es que Dios trató a Abraham como si él estuviera viviendo una vida justa. No es que Abraham fuera justo, porque no dice que es que Dios, al tener fe, entonces él fue justo. No, dice que la fe le fue tomada en cuenta como si fuera una justicia, como si fuera justo. Entonces, Dios trató a Abraham como si él estuviera viviendo una vida justa. Así que no se trata de saber cómo fue que Abraham llegó a ser justo, porque ese no es el tema. Abraham es un hombre como nosotros, en pecado, que traicionó. Negó a su esposa, dijo que era su hermana para librarse de la muerte. También era su hermana, pero también finalmente se escondió y usó ese tema ahí para esconderse detrás de esto. Abraham es un hombre también que ha pecado delante de Dios. Entonces, él no es que él haya sido justo en su conducta, sino que se le tomó en cuenta. El punto es que Dios lo trató como si fuera un justo. Lo que estaba haciendo Dios en Abraham es lo mismo que hizo con nosotros. Dios, que es el Dios de la historia, está poniendo no solamente la justicia de Cristo hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces, en la promesa futura de la venida de Cristo, cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, lo que Dios está haciendo es que cuando Abraham pone su fe en Dios, Dios está poniendo la justicia de Cristo que habría de venir muchos años más adelante sobre él. Y él es visto ahora como justo, lo mismo que tenemos ahora nosotros cuando creemos en Cristo. La justicia, el vestido de justicia de Cristo nos es puesto a nosotros. Asimismo, lo que está viviendo Abraham es que él es visto como justo por la fe. De nuevo, la única diferencia entre Abraham y nosotros es tiempo. Él creyó hacia adelante, nosotros creímos hacia atrás, pero creímos en lo mismo. Uno en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Un hijo de Abraham que vendría a rescatarnos y que vendría a bendecirnos y ser causa de bendición a las naciones. Creímos lo mismo. De tal manera que lo que está pasando allí es que Dios está viendo a Abraham como alguien que no es, como un justo. Y eso es, mis hermanos, que es posible para nosotros ser amados y aceptados por Dios, aún siendo pecadores imperfectos. ¿Usted cree eso? ¿En serio? ¿Que usted es amado, aceptado por Dios y a la vez es un pecador? Lutero llamaba esto simul justus et peccator, latín. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es justo y a la vez pecador. Al mismo tiempo, no es que era un pecador y que se volvió justo. Al mismo tiempo, aún en Cristo, y déjeme hacer una prueba de eso. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Tan poquitos? Ok, ¿cuántos pecadores hay aquí? ¿Bien? ¿Y usted, es una contradicción? No, pues si usted dijo que era santo, ¿para qué levantó la mano cuando dijo que era pecador? No,
Esa es nuestra realidad. Usted es un justo y a la vez es un pecador. Pablo le llama a los corintios y en sus cartas a los santos que están en Corinto. Santos, cuando ese hombre se acostó con la mamá de su papá, con la esposa de su papá, es decir, su madrastra. Hay incesto. Cuando unos están tragando la comida para no darle a los pobres y están casi que vomitando de los llenos que quedan para no tener que compartirla con su hermano. Y a esa iglesia Pablo dice, los santos. ¡Qué belleza! Pero es verdad. Santo y a la vez pecador. Y antes de que usted se rasgue las vestiduras, por lo que yo estoy diciendo aquí al frente, a Pablo también se le estaban rasgando las vestiduras. Y Pablo dice, ok, ¿no me creen lo que le estoy diciendo? Vamos de nuevo a la escritura. ¿Ustedes creen que yo estoy hablando basura aquí, paja aquí? Vamos a la escritura, verso 6. David dice lo mismo. Y es extraordinario la argumentación de Pablo. Y me encanta cómo lo hace. Ya trajo a Abraham, uno de los personajes más respetados del judaísmo, y ahora les trae a David. Ok, está bien, ¿no me creen que es así? ¿No me creen que hay un Dios que justifica a los malvados? Ok, David, el dulce cantor de Israel, dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye, le imputa, le pone lo que no le pertenece, le da algo que no es de él, justicia sin la mediación de las obras. Y viene una cita del Salmo 32. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Lo que Pablo está haciendo aquí es, ok, no me quieren creer, miren a David. Historia de David. David es rey de Israel, tiene todo lo que quiere. En esa época Dios aceptaba, o más bien era como algo, un mal necesario aceptado, el tema de la poligamia. Había monogamia en el sentido que tenía una esposa, pero podía tener también concubinas. Y David tenía acceso a las mujeres que él quisiera en su reino. Pero un día desocupado se fue al balcón de su casa y vio a la vecina. Y la vecina estaba trapeando y David dijo, ¡uy, vecina! Y David era el rey. Y vio a la vecina, no estaba muy bien vestida. Y le empezó a pispear a la vecina y le mandó razones con el vecino del lado. Y el vecino del lado le hizo el cuarto y la vecina vino, se acostó con el vecino, con David. Para mala fortuna de él, quedó embarazada y la señora era casada. Entonces David dijo, uy, carambas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dirán mis amistades? Entonces David tomó una decisión muy sabia. Y es, ok, el esposo es del ejército. Yo tengo un amigo que es general. Yo soy el rey. Le voy a decir que lo pongan en el primer frente de batalla para que a los primeros que le den bala sea ellos. Y entonces acabamos el problema. Y luego yo me caso con la viuda. Y entonces pasé de ser el malo del paseo a ser el príncipe porque adopté una viuda. Porque las viudas en Israel eran desprotegidas, así que si usted casaba con una viuda, usted era un gran hombre. Entonces, maravillosa idea. Y el hombre planea todo esto y lo hace, lo lleva a cabo. Va y manda a matar a este, lo pone en el frente de batalla, y con la que adulteró, con la viuda se casa. Y feliz, hasta que un día llega un profeta llamado Natán. Cuando Natán llega, le dice, tú eres un hombre que es impío, pecador, porque teniendo las ovejas más gordas, teniendo las mejores ovejas de todo el reino, le quitaste la única ovejita que tenía aquel. Tú eres un miserable pecador. Y entonces David entiende que está hablando con él, después de que lo confronta, le dice, tú eres ese hombre, y David se arrepiente y entra en un duelo profundo, y en ese duelo profundo escribe dos salmos, Salmo 51 y Salmo 32. El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios y el adúltero asesino es el mismo hombre, David. No son dos personajes diferentes en la historia, es el mismo. Justo y pecador. Ahora bien, David sufrió por causa de su pecado. Su hijo murió, el hijo de esa relación murió, y tuvo que cosechar que sus nietos se mataran entre ellos por el reino que les había dejado. Roboán y Jeroboán. Se agarraron a muerte por partir el reino para ellos. Vivió las consecuencias de su pecado, pero delante de Dios vivió esta realidad. Dichosos, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta.
David mismo abrazó con toda su alma y todo su corazón la gracia de Dios, porque él sabía que él no podía decir: dichoso yo que soy justo, dichoso yo que obedezco, dichoso que yo que soy tan santo, dichoso que yo hago esto y aquello. No, dichoso el que pone su esperanza en el que justifica al malvado, dichoso a quien el Señor le ha perdonado sus pecados, dichoso aquel que le ha sido cubierta su culpa, dichoso el hombre que ha sido justificado por Dios. David vivió esa realidad y entendió esa realidad. Lo que él hizo fue arrepentirse y poner su confianza en Dios. Ese fue su cincel, se puso en las manos del Señor. Y David le creyó a Dios y Dios le atribuyó justicia también a él sin mediación de las obras de la ley. Muchos de nosotros nos encantaría que este salmo dijera: dichosos aquellos que obedecen a Dios. Dichosos aquellos que hacen esto. Por eso a veces nos gusta más el Salmo 1 que esto. Dichoso el que hace esto y aquello. Y sí, hay dicha en obedecer a Dios. Pero lo que está diciendo David aquí, en cuanto a su justicia, hacia la forma en que se presenta justo delante de Dios, es que la dicha de él no descansa en su desempeño, no descansa en su capacidad de mantenerse justo delante de Dios, sino que descansa en el Dios que justifica al malvado, en el Dios que perdona las transgresiones, en el Dios que cubre los pecados, en el Dios que no toma en cuenta su maldad. Esa es la causa de dicha. Y yo no sé, pero no hay más dicha para una persona. Tú puedes ser el hombre más pobre de esta tierra, puedes ser la mujer más desdichada y maltratada de esta tierra, pero tú puedes experimentar una gran dicha, mujer y hombre, y es la dicha de saberte perdonado por Dios. Que tú puedes hoy venir a un lugar como estos y hacer esto y sentir la misma presencia de Dios y decirle a Él: papá, y levantar tus manos con libertad y saber que tienes el perdón de tus pecados, la vida eterna, estás libre de condenación, ya no eres esclavo del pecado, eres un hijo, una hija de Dios. Esa es la libertad de los hijos de Dios. Y que algún día vas a llegar al cielo y vas a mirarlo cara a cara a Él, y vas a comer en su mesa, y vas a estar con Él, junto a Él. Esa es la dicha de aquellos que han puesto su fe en el que justifica a los malvados. No hay una dicha más grande para una persona que saber que no le debe nada a Dios, porque Cristo pagó por él. Tomar en cuenta como justicia no es otra cosa entonces, sino que se me acredite a mí, que se me acredite los méritos de otro a tu favor. Y eso es lo que llamamos justicia pasiva. Pasiva porque yo no hago nada, Él lo hizo todo. Y se me acreditó, los méritos de Jesús me fueron puestos en mi cuenta. Y se me ha perdonado, y no solamente méritos para mí hoy, sino aún para mi vida futura. Él pagó todos mis pecados, pasados, presentes y aún futuros. Y esa es la realidad de quienes han puesto su confianza en Cristo. Ahora, usted puede parecerle esto muy claro y decir: sí, pastor, exactamente lo que yo creo. Sí, señor. Y podemos llegar a pensar que nosotros realmente tenemos esta clase de fe. Pero déjeme mostrarle cómo es que nosotros muchas veces pensamos que Dios nos debe. Y esta es una pregunta que ya ustedes han escuchado muchas veces desde este púlpito y la hacemos en las entrevistas de membresía. Y es la siguiente: supongamos que tú mueres hoy. Es una suposición, no estoy deseándole la muerte a nadie. Supongamos que usted muere esta noche y está delante del trono de Dios y Él te pregunta: ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Tú qué le dirías? He aquí tres posibles respuestas. No me diga a mí, coméntele al que está a su lado. Yo me voy por la Pacheco, dámela. A ver, ¿cuál sería usted? No me lo diga a mí, coméntelo con el que está a su lado. Yo diría que A, B, C o ninguna de las anteriores. Ahí faltó ninguna de las anteriores, pero supongamos que hay ninguna de las anteriores. No me lo diga. ¿Listo? Ok. Si su respuesta fue la A, usted es un mal católico. Y no es cristiano. ¿Por qué? Porque finalmente usted está creyendo que su salvación es por obras. Tú crees que la razón por la que eres salvado es porque tú has hecho tu mejor esfuerzo. Entonces Dios te debe. Como yo me he esforzado por ser para Dios, entonces ahora Dios tiene una deuda conmigo. Y la deuda es que Él me debe salvar porque yo me he esforzado. Es decir, yo he hecho créditos para. No he terminado la carrera, pero he hecho méritos. Entonces, págame conforme a mis obras.
De hecho, mis hermanos, una advertencia, nunca ore, Señor, hazme justicia. Por favor, no lo hagan. Si Dios hiciera eso contigo, no te volvería a ver aquí. No le pidas a Dios que te haga justicia. Porque lo que merecemos nosotros no es otra cosa, sino la muerte por causa de nuestros pecados. Pídele a Dios que te muestre su gracia, su favor, su misericordia, su bondad, pero no su justicia. Este es un mal católico. Digo un mal católico porque el católico no cree que somos salvados por las obras. El católico cree que somos salvados por la fe más las obras. Sí es necesario creer, pero no es suficiente creer. Tú necesitas a tu fe añadirle obras. Y entonces ya tú has creído, tienes que empezar a vivir de ciertas maneras para que entonces Dios te acepte. Entonces, si estás creyendo eso, ni buen católico eres. Ve, porque creo en Dios y trato de hacer su voluntad. Ok, eres un buen católico. Sí, esa es tu opción. Eres muy buen católico. ¿Por qué? Porque el católico cree precisamente eso. Cree en Dios y trata de hacer su voluntad. Entonces es, sí, la fe es buena, pero no es suficiente. Falta algo. No es suficiente creer en Dios. Entonces es fe más portarme bien, ir a la iglesia, diezmar, y entonces ya completé. Como que el vaso se llenó a la mitad y yo lo termino de llenar. Y ya, Dios está satisfecho. Ese es un buen católico. De hecho, eso es lo que pasa con los católicos. Paréntesis de doctrina católica. Estamos estudiando un muy buen libro en el equipo de trabajo de la iglesia y me ha bendecido mucho conocer cosas que ni yo sabía. Por ejemplo, ¿sabía usted que los católicos creen lo siguiente respecto al purgatorio? Por ejemplo, ellos dicen que hay un lugar como un limbo llamado purgatorio y que la forma de sacar a esas personas de allí es a través de lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Como lo que yo tengo que hacer son méritos delante de Dios para salvarme, esta persona no le alcanzaron los méritos. Es decir, sacó 2,9 o 2,5 o 1,8. Pero hubo unos hombres de Dios en la historia, santos, los famosos santos, que ellos no sacaron 5, sacaron 6,5. O sea, les sobró méritos delante de Dios. Dios le dijo, no era hasta aquí, hermano, pero usted se excedió. Entonces, esos créditos de más están guardados en un tesoro que el Papa administra. Y ese tesoro que el Papa administra va creciendo con las obras de los santos. Y esos santos están aquí. Entonces, lo que hace el Papa es que como vicario de Cristo, él tiene el derecho de, a esta persona le faltaron créditos, ok, yo le otorgo créditos. A través de ofrendas, a través de oraciones, lo que sea. Para que esa persona complete sus créditos y llegue a la salvación. Así funciona. Entonces, somos buenos católicos cuando creemos que la forma en que somos justos delante de Dios y la razón por la cual Dios nos debe dejar entrar es porque creímos en Él, chévere, y además tratamos de hacer su voluntad. Sé, porque creo en Dios con todo mi corazón. Si dices esto, puedes ser un buen New Age de la nueva era o cualquier otra cosa, o un hombre que tiene mucha fe en la fe. Porque el punto es que esto es salvación por fe como una obra. La fe se convierte en una obra. Como yo creí tanto en Dios, yo me merezco por haber creído en Él tanto que Dios entonces me dé la salvación. Yo hice esta obra, este mérito que fue creer. Pues cuando yo pienso que mi fe es un mérito que yo hago, que lo que hizo Jesús en la cruz simplemente fue darme la posibilidad a mí de ser salvado, y que entonces ahora los seres humanos tenemos es que tomar decisión finalmente y tomar una decisión que procede de mí, en mí está el mérito. Porque yo creí, entonces como yo creí, ahora Dios me debe a mí salvar, porque yo creí. Y eso es básicamente ver la fe como una obra, que lo vimos la semana pasada. Llegar a pensar que la fe es una obra, cuando la fe simplemente es el cincel y el martillo. ¿Recuerdan la analogía? Es como si Moisés hubiera estado adorando a la vara que dividió el mar rojo. ¿Recuerdan la varita? Dios le dijo, tira la vara sobre el mar y el mar se abrió. Y entonces llegar a pensar que la vara fue la poderosa. Y dice, ¡uy, qué vara, dame una! Así es cuando ponemos la fe en la fe. Creemos que el instrumento que Dios usó, que fue mi fe, es el poderoso para hacer esto. Fue mi fe lo que me salvó. No, fue el instrumento que de hecho es el instrumento que quita la jactancia. Eso es lo que acabamos de ver, para que no haya nada de que jactarse. Lo único que hiciste fue extender tu mano y recibir el regalo. Nada más. Así que ninguna de estas es una respuesta que satisfaga a Dios. ¿Ven? Que es muy distinto creer que yo sé o creer que creo a realmente creer, porque la mayoría de nosotros creemos que creemos en el Evangelio y que conocemos el Evangelio.
¿Qué hubiera respondido Abraham o David? Verso 5, sencillo, ahí está. Si Abraham y David cuando llegaron a la presencia de Dios, si yo le hubiera preguntado esto, ellos hubieran dicho, Señor, déjame entrar porque he creído en el Dios que justifica al malvado sin la mediación de mis obras. Señor, creo que debo entrar porque he creído en el Dios que justifica al malvado sin la mediación de mis obras. Esa es la respuesta. ¿Cuál es tu dicha? ¿En qué te gozas? Algunos nos gozaríamos si el texto dijera, dichosos aquellos que no transgreden, aquellos que evitan el pecado por medio de la obediencia. David sabe que él es un pecador y sin embargo sabe que todavía es dichoso, porque el Señor no tomará en cuenta su pecado. Mis hermanos, la dicha del creyente es saber que aunque aún peca, eso no afecta su estatus como hijo de Dios. ¿Usted cree eso? Que aunque usted peca, eso no cambia su estatus como hijo de Dios. ¿Puede creer eso con todo su corazón? Así funcionamos y Dios nos ha dejado una ilustración de eso en la creación. Los que son padres lo entienden. Tu hijo pudo haberte gritado ayer y haber hecho un berrinche en el éxito y que todo el mundo se tuvo que parar a ver qué pasó. Y no por eso él dejó de ser tu hijo. No perdió su estatus. Se ganó su pela. David se ganó su pela, ¿cierto? Tuvo que ser disciplinado por Dios, pero no perdió nada. No perdió nada. Yo no puedo perder aquello que se me ha dado y que Él ha asegurado por mí. Porque yo no puse nada para eso. ¿Qué va a perder? Él me lo dio. Yo no voy a perder jamás eso, si soy un hijo de Dios. No puedo perder aquello que ya soy. Para los que están en Cristo, ya no hay condenación. Y no hay testimonio en la Escritura que yo pueda llegar a ser justo, hijo de Dios, y después deje de serlo. Yo puedo ser un hijo de Dios como el hijo pródigo, que está afuera y está pecando y está mal, pero el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo del Padre. Y volvió y el Padre lo recibió como un hijo, porque volvió. Pero también tú puedes ser un hijo que estando en la casa del Padre, no te sabes como hijo, sino que te entiendes como un siervo y ni disfrutas a papá. Por estar creyendo que tienes que obedecer y que tienes que hacer eso, y el papá ni siquiera te está pidiendo eso. El padre está diciendo, disfrútame, todo lo mío es tuyo. Y tú estás creyendo que tienes que vivir como un siervo, como un esclavo. No es culpa mía que no estés disfrutando mi paternidad. ¿Por qué no lo has hecho? Tú ya estás en casa, ya estás aquí. Así que mis hermanos, la salvación siempre ha sido por gracia y por la fe. Dios no le debe nada a la humanidad. Tanto Abraham como David, el uno obediente como Abraham y un hombre moralmente bueno, como David, el asesino y adúltero, los dos fueron alcanzados por la misma gracia. Y de esta manera quiero llevarte a lo siguiente. Si tú estás aquí por primera vez y te sientes aplastado por el peso de tus pecados, porque sientes que aun cuando llegaste a este lugar, llegaste con la cabeza agachada porque no tienes ni la capacidad de levantar tu cabeza y mirar a Dios, porque te sientes avergonzado y aplastado por el peso de tus pecados, porque sabes que no tienes nada que ofrecerle a Dios, porque sientes lo miserable que eres en tu corazón y sabes que has pecado contra un Dios santo. Si tú estás en ese punto, déjame decirte, ese es el mejor estado en el que puedes estar. Porque el Evangelio dijo, Jesús dijo, yo no vine a salvar a los que están sanos, yo vine a salvar y a sanar a los que necesitan un médico. Y si tú estás esta mañana, esta tarde en este lugar, y te entiendes así, te sabes pecador delante de Dios, estás por primera vez aquí, sabes que has pecado contra Dios y que no puedes ni levantar tu rostro porque no tienes nada que ofrecerle a Dios. Lo único que tienes es injusticia, pecado. Si tú has sufrido por el pecado de otro sobre ti, te sientes así aplastado, sin identidad, sin gozo, sin esperanza, sin fe. Ese es el mejor estado en el que tú puedes estar, porque es a esos a los que Dios vino a salvar. Pero si tú te sientes como que no, yo estoy bien, aquí yo vengo es como porque me ayuden a mejorar un poquito, pero yo estoy bien, yo soy buen padre, buen esposo, buen hijo, ok, entonces tú sientes que Dios te debe a ti, y entonces que Dios va a tener, cuando llegues a la presencia, no, déjenlo pasar, por favor, tapete rojo. Si ese es tu caso, estás muy lejos de Dios, y necesitas pedir que Dios te traiga convicción de pecado, porque no sé ni cómo te llamas, ni te conozco, pero Dios sí. Y eres un pecador delante de Dios y necesitas arrepentirte de tus pecados y venir al Señor. Así que si tú estás esta mañana y oyes hoy su voz, es
mañana de arrepentimiento. El mejor estado en el que tú puedes estar es en el estado de bancarrota espiritual. Porque es allí cuando tú te reconoces desprovisto de nada. Estoy quebrado, no tengo créditos a mi favor, no tengo nada que darle a Dios. Necesito los créditos de otro. Es cuando tú puedes clamar por un Salvador, abrazar la cruz y venir a Cristo Jesús. Ven a Jesús esta mañana. Número dos, si tú ya has recibido eso y ya eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres un creyente en Cristo, entonces puedes creer que es posible que Dios te ame y eres aceptado por Dios aún siendo un pecador imperfecto. ¿Realmente crees eso? ¿Realmente lo crees? No estoy diciendo que si lo sabes, sino que si lo crees. Porque si no estás creyendo eso, vas a vivir una vida de legalismo, sintiendo que tú debes hacer para merecer. Y entonces te vas a hacer una propia lista de tus reglas, donde vas a decir, si yo hago esto, chuleando. Y va a ser tu propia regla, porque evidentemente nunca podrás cumplir las reglas de Dios. Si tú pudieras cumplir la ley por ti mismo, Cristo no hubiera venido. No habría necesidad. Tú no puedes. Si tú vives agradando a Dios con el fin de ganarte su salvación, con el fin de ganarte su aprecio y su amor, no lo vas a alcanzar y eso no es lo que debes hacer. No trabajes para ser aceptado por Dios. Eres amado de Dios. ¿Puedes creer eso con todo tu corazón, que eres un amado de Dios, una amada de Dios? Que Dios te ama en Cristo, que tienes una nueva identidad, que ya no eres esclavo del pecado, no eres siervo de la injusticia, que Dios te ve y que aún tú pudiste haberle fallado anoche o aún esta misma mañana y que tú puedes venir hoy arrepentido de tus pecados, confesarlos delante de Él y que te sabes perdonado por la gracia de Dios y que no te va a condenar por eso. ¿Puedes tener esa certeza en tu corazón? Y tres, porque cuando decimos esto muchas veces estamos pensando, pastor, ¿usted qué está diciendo? ¿Cómo así? Entonces yo puedo hacer lo que quiera y Dios. Y el tema es, no somos creciendo en gracia, pero estamos creciendo en gracia. Y la gracia nos conduce a la obediencia de fe. Yo no estoy diciendo que una vez recibas y aceptes la gracia de Dios, tú puedes vivir como se te da la gana. No es eso. Lo que estoy diciendo es que puedes tener certeza de quién eres en Cristo. Y que si mañana pecas, soy perdonado por Dios. Y que si en 2 meses peco, soy perdonado por Dios. Y si me bajo de este púlpito y Dios no lo quiera, trato mal a mi esposa, si me arrepiento y pongo mi confianza en Jesús y voy a Cristo Jesús, he sido perdonado por mis pecados. Tengo esa certeza en mi corazón y vivo tranquilo en mi vida. Pero el punto es que esa gracia lo que debe conducirme es a la obediencia de fe. La mayor motivación para agradar a Dios es la gracia de Dios. Les he puesto el ejemplo, esposo y esposa. Si tú eres un adúltero y tu esposa te ha perdonado 4 adulterios y te dice, mi amor, ven a casa esta noche y duerme conmigo, yo te perdono. Sé que me has sido infiel 4 oportunidades, pero yo te perdono. Si el hombre que recibe eso de su esposa dice, ¡ah, qué nota! Voy a estar contigo y a los 20 minutos voy y me acuesto con otra. Si el hombre que está escuchando esas palabras de su esposa entiende eso, es un pervertido. Así de pervertido es aquel que cree que la gracia de Dios es un derecho y una licencia para ir a hacer lo que se me da la gana. No es eso. Si yo he sido transformado y si Dios me ha dado un nuevo corazón, cuando yo entiendo que la gracia de Dios me asegura mi salvación, que la gracia de Dios me concede una seguridad de salvación eterna en Cristo, que no hay nada que yo pueda hacer para perder mi estatus como hijo de Dios, que yo lo seré por siempre. Esa es la mayor motivación que yo encuentro. ¿Y cómo no te he de servir? ¿Y cómo no te he de amar? ¿Y cómo no he de vivir agradecido contigo con tanto amor que tú me has dado? La mayor motivación para vivir para la gloria de Dios es reconocerme salvado por la gracia de Dios. Quiera Dios que nosotros vivamos de esa manera, con una gracia que nos conduce a una obediencia que procede de la fe y no a una obediencia que quiere ganar algo. Porque no es el que trabaja, sino es el aquel que no trabaja, el que es justificado por la fe. Oremos.